Leçon 31, page 72. Le verbe aller. Je vais à Rome. Tu vas à Rome. Il va à Rome. Elle va à Rome. Nous allons à Paris. Vous allez à Paris. Ils vont à Paris. Elles vont à Paris. Les transports. Je vais à l'école en bus. Tu vas au bureau en métro. Il va à la gare en taxi. Ils vont au Brésil en avion. Où allez-vous? Je vais à Marseille. Comment? En train. En voiture. En autostop. Ok, on va répéter la prononciation du verbe aller. Répète après moi. Je vais. Je vais. Tu as projeté le verbe, ¿verdad? Sí. Ok. Tu vas. Tu vas. Il va. Il va. Va. Elle va. Elle va. Va. Nous allons. Nous allons. Vous allez. Vous allez. Il vaut. Il vaut. Elle vaut. Elle vaut. Elle vaut. Ok, très bien. Y no se les olvide que es V. Entonces tienen que hacer el movimiento de je vais, tu vas, il va, elle va, nous allons, vous allez, vous allez, il va, elle va. No se les olvide, al principio da trabajo porque tenemos muy mecanizada la letra B del español. B y V es lo mismo aquí. Entonces van a estar diciendo je vais, tu, il va, pero no es il va, porque se puede confundir con el verbo tomar líquidos que es boire. Entonces, la diferencia entre aller y boire es la B y la V. Aquí, aquí es con V y es todo el verbo, a excepción de nous y vous, que empieza con vocal. Lo demás es con V. Y aquí recuerden que las S suenan si la siguiente palabra es vocal, así que es nous allons, vous allez. ¿D'accord? Bon. D'accord. D'accord. Emmanuel, répète la prononciation, s'il vous plaît, de toutes les verbes. Je vais, tu vas, il va, elle va, nous allons, vous allez, ils vont, elles vont. Sin la S, il va, elle va. Ok, il va, elle va. Ok, merci. Y las N's también que no te queden tan marcadas. En nous allons, nada más. No, nous allons. No, no es necesario. Nous allons. Nous allons. ¿Oui? Oui. Ok, merci. Y bueno, esto es, yo voy a Roma, tú vas a Roma, él va a Roma, ella va a Roma. Nosotros vamos a París, ustedes van a París, ellos van, ellas van. ¿De acuerdo? Bueno, recuerden que para todas las ciudades del mundo, la preposición que vamos a usar es a, para todas las ciudades. Más adelante veremos que para los países tenemos otras preposiciones. Pero hasta ahorita siempre salen ciudades. Por eso, porque para las ciudades siempre está nada más la letra A. ¿On peut continuer? Bueno, transport. Hoy vamos a ver el vocabulario de transportes y preposiciones, que son dos nada más. ¿Vous pouvez repetir, vous pouvez lire les phrases, s'il vous plaît, Dalila? Je vais à l'école en bus. Mm-hmm. Tu vas au bureau, au métro. Mm-hmm. Nous allons à la gare, au taxi. Un taxi. On
taxi. Il bon o presi o avión. Un avión. Un avión. Ok, merci, Fabián Dalila. Ya tienes la R francés. Te me da mucho gusto. Ya, ya la escucho, ya, gar, ya suena esa R en la garganta. Bien rara. Ok, super, merci. Les élèves, ¿tú comprends la significación? Oui, profesor. Ok, très bien. Alors, on utilise la preposición en plus transport. Ok, utilizamos on para los transportes. Ah, eso, hay unas excepciones, las vamos a ver en un momento. Maintenant, question. Tout le monde répète. Où allez-vous? Où allez-vous? Où allez-vous? Je vais à Marseille. Je vais à Marseille. Je vais à Marseille. Comment? 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 En train. En train. En train. En avion. En voiture. En voiture. En voiture. En autostop. En autostop. Ok. Qu'est-ce que c'est? Où allez-vous? ¿Tú vas a dónde? ¿O a dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde va usted? ¿A dónde va usted? Sí, con vous. Ya, voy a Marseille. Je vais voy a Marsella. Y le preguntan, ¿cómo? ¿De qué manera? ¿Cómo? Ya, puedo decir, en tren, en train. La preposición suena en. En voiture, en carro, en voiture. En autostop, eso es de rail, ¿ok? O sea, haciendo que los carros se paren, así, en autostop. Sí, en Europa todavía lo puedes hacer y no te arriesgas a que te secuestren o te pase algo. Allá sí pueden, hay muchos, muchos mochileros. Todos los europeos viajan. Todos los europeos viajan al menos por Europa y no te cuesta mucho. Sobre todo si eres menor de 25 años. Los menores de 25 años tienen descuentos en todos los lugares para viajar, para el transporte, para entrar a los museos. Casi los museos creo que son casi todos son gratis para los menores de 25 años. Muestras tu credencial y si tienes menos de 25, adelante, sin pagar. Se apoya mucho, mucho a la juventud porque saben que si eres menor de 25 no trabajas. Ya pasando los 25 ya tienes que pagar pues las cuotas ya de museo y de todo. Pero entonces sí viajan un montón de mochileros por así, y sí así aplican la del autostop. Y aquí tenemos que hay una excepción. Si quieres decir que vas a llegar a un lugar caminando, se dice a pie. Igual que en español, a pie. ¿De acuerdo? Oui. Y les anoto otras más. También en bicicleta, como en sí no es un transporte que use combustible, también se utiliza la preposición a, se dice a velo en bicicleta, a velo. Y también ya sea motocicleta, motoneta, cuatrimoto, a moto. A moto. A moto. ¿Sí? Son las únicas tres. A velo, a moto, a pie. Y de ahí todo es con on. Las que no estén aquí también, por ejemplo, on taxi, en taxi, on avión, on autobús, en autobús, on tram, en tranvía. Más adelante les voy a mostrar más vocabulario de transporte. Pero los únicos que van con a son a pie, a velo, a moto. Todos los demás van con on. N, on. ¿Oui? Oui. Ok, alors, on va pratiquer un peu. Si yo les pregunto, yo se las voy a hacer en informal porque ahí ustedes ya tienen la formal que es où allez-vous. Axel, oui. Comment vas-tu à l'université? A pie. Ok, de nuevo no se escuchó el principio. Llevé a pie. Ok, puedes decir llevé a pie o llevé a la université a pie. ¿Oui? Oui. Toi, Paula, ¿comment vas-tu au travail? Al trabajo, ¿no? Au travail.
Je vais en voiture. Je vais en voiture, ok. Teacher, ¿cómo se dice este motocicleta o moto, motoneta? A moto, a moto. Está en el chat. A moto, ok. A moto. Toi, Eric, ¿cómo vas-tu au travail? Je vais en métro. En métro. En métro, en métro. En métro. Ok. Toi, Hassa, ¿cómo vas-tu à l'université? Aunque ahorita todos me podrían contestar que están en virtual, ¿no? Que no van, no, no tienen que llegar a la escuela ahora. Je vais au pied à la cuisine. ¿A la cuisine? A la cuisine, je vais prendre les classes online. Ah, oui, oui, je comprends maintenant, si es cierto, ahora ya. Je vais à pied à la cuisine, à la salle de bain, à la chambre. Ahora se mueven oui, en oui. Su casa a pie. Ok, bon. On va continuer. On va pratiquer plus tard. Vamos a hacer primero los ejercicios y ya practicamos al final un poco más. Premier exercice. Vous pouvez lire les instructions, s'il vous plaît, Susana? Complétez le dialogue selon le modèle. Ok, merci. Sí. Voici, vous avez le vocabulaire. Par exemple, mer, que es mar, mer. Vous allez à la mer, cet été. Usted va al mar este verano, CTT, y ya le tiene que contestar con lo que tiene a la derecha, campagne, al campo. No, je vais a la campagne, yo voy al campo. Y se dan cuenta, van a usar las preposiciones que estuvimos viendo ayer, de a la para femenino o para masculino, a el apostrofe si empieza con vocal o H, y recuerden a o X si es plural. ¿De acuerdo? Continúe, s'il vous plaît. Dis-moi si vous avez fini. A ver, mientras, Katia, ¿me puedes recordar las estaciones del año? Así los voy a traer ya para que estén estudiando. Katia, ¿les son de la NE? ¿En orden? O como no, me voy acordando. Como te acuerdes. L'automne. L'automne. Uh-huh. Let. Lete. Lete. L'hiver. L'hiver. Uh-huh. Y l'automne. Le printemps. Le printemps. Le printemps. Ok, merci. Oui, Caro, ¿qué es qu'il passe? Ah, ok, merci. Ah, con razón, hace rato le pregunté. Sí, algo así pensé, le suele pasar a veces. Merci. Ah, pero ¿dónde mandó el mensaje? ¿Te lo mandó a ti? Sí. Ah, ok. Porque no está en el chat. ¿Fini? ¿Podría subirlo un poquito, por favor? Gracias. Merci. De rien. Ok, número 2, Marta y Manuel responde. Lea, ¿cómo va tu après-midi? Le estás preguntando, le está preguntando cómo estás esta tarde. ¿A dónde vas a ir esta tarde, es verdad? Tendría que decirle, tiene que colocar, Lea va a la universidad esta tarde. Aquí ya está esta tarde, nada más, Lea va a la universidad.
¿Cómo quedaría va a la universidad? Lea busale va la université cet après-midi. Lea va. Lea va. Nada más Lea va a la universidad, porque está, no, no está Lea enfrente, no le está haciendo la pregunta a Lea. Dos personas están hablando de él, de Lea, de ella, como una tercera persona. Por eso no sería bus a Lea a la universidad. Eso sería si yo tuviera enfrente a Lea para decirle, vas a la universidad, bus a Lea a la universidad. Pero en este caso estamos hablando de una tercera persona. ¿Oui? Oui. Entonces, por eso es, Lea va a la universidad cet après-midi. Así como decir, Osmara va a la universidad hoy, esta tarde. Así hablando de alguien más. ¿La réponse, Manuel? No, él va a la piscina. Previa. No, él va a la piscina. Número 3. Osmara, la cuestión y la réponse, Emmanuel. Ok, vos colegas, sus colegas, bon, porque estamos hablando de ellos, o restaurant a midi. O sería, no, il bon a la cantine a midi, o a midi. Oui. A midi. Il bon a la cantine a midi. C'est ça. Ok. Question. Yo tengo una. Uh-huh. Es que como que me puse a repasar los tres verbos que nos dijo, entre uh-huh. aguar y aler. ¿Sí? Y me doy cuenta de que la forma para ir él en plural de entre y aguar es son y on. ¿Cuál sería como la diferencia de pronunciación para no? Para... Sí. Para el verbo etre, cuando, siempre que haya dos S, no nada más aquí, la pronunciación va a ser de una S. Entonces, ellos son o ellos están, se dice ils son, con ceseo. Ils son, el son. Ils son, el son. Y... Para el verbo avoir, ellos tienen, ellas tienen, también es regla. Lo vamos a ver después con otras palabras. Cuando haya una S y una vocal, que hay liaison, se genera la pronunciación de una Z, no de una S. O sea que esto es más marcado. Y se dice ils ont. Ils ont, ellos tienen. Ils ont, ellas tienen. Ils ont. O sea, la diferencia... Es, sí es mínima cuando hablan muy rápido, pero sí se alcanza a distinguir. Ils son, ils ont. Ils son, ils ont. ¿Oui? Oui. Ok, de rien. Practiquen eso, practiquen eso. La pronunciación de ellos tienen y ellos, ellas son, ellas están. Ok, ¿on peut continuer? No, prof. En la... En la ¿Oui? Tres, vos, colegas, ¿qué significa vos? Vos, sus colegas, sus, de usted. Ah, ya, de ya, usted. Sí. ¿Oui? Vale, sí, está bien. Ok. Exercice 2, completar el diálogo según el modelo. Hay que hacer otra vez mini diálogos con lo que nos dan. Por ejemplo, université, metro. Lise el ejemplo, s'il vous plaît, Nancy. Vous allez où? Je vais à l'université. Comment? Comment? En métro. Comment? En métro. Ok, merci. Tu vas faire la même chose pour le numéro 2, piscine, bus, aéroport, taxi et bureau, pied. D'accord? Continuez.
De nuevo no se escuchó el je vais. Je vais à la bureau. Oh, au bureau. Au bureau. Comment? À pied. À pied, ok, merci, vale. Au bureau, porque oficina en español es femenino, oficina, pero en francés es masculino, por eso era au bureau. D'accord? Question? No, pas de question? Ok, super. Alors, on continue. On va passer à l'exercice 3. On va finir avec l'exercice 3. Complétez selon le modèle. Répondez aux questions. Complétez la conversation des vacances. Et après, répondez les questions, s'il vous plaît. Et van a compléter con la conjugación del verbo aller. Por ejemplo, vous allez à la mer. Usted va al mar este verano. Ya, continue. Y luego hay que contestar las preguntas. D'accord? Allez-y. Si no conocen alguna palabra, no la recuerden, pregunten. A ver, Abby, ¿me puedes decir el alfabeto? A, oui. A, B, C, D, E, E. Más cerrada. U. U, F, G, H, I, G, K, L, M, N. O, P, Q, P, Q, R, S, T, U, I. Es una I, v, acuérdate. I. I. V, W, Double F, I, Double B, X, Y, Z. Ok, merci. Has cuidado con la P, porque siento que como que dices pu. Es una P y una E, pero en francés como la E es cerrada, U, entonces en francés la letra P es P, P, pero es P, no pu, P, P. ¿Oui? Oui. Ok, merci. ¿Vous avez fini? A ver, manden pulgar para saber cuántos ya acabaron. Sí. Ok, andu. Trois. Ok, alors. Lise la conversación, s'il vous plaît. Eric y Valentina. Eric, tú comienzas. Puerto Valdez.
Vous allez à la mer cet été? Oui, nous allons à la mer en Espagne. En Espagne. En Espagne. Eric? Vous allez à l'hôtel? Non, nous allons chez des amis. Continuez, Valentina. Nos enfants vont en Italie. En Italie. En Italie. Ils vont en Italie comment? En autoshop. Stop. En auto, en autostop. Autostop. Ok, merci. Correct, très bien. Recuerden que la A y la U es O, por eso es autostop. Auto, autostop. Y el autobús, por eso es autobús. Autobús. Alors, la question. Caro, vous pouvez lire la première question et la réponse, l'exemple? Oui. Vos amis vont à la mer cet été? Cet été? Oui. Cet été? Oui. Ils vont à la mer en Espagne. Ok. La deuxième question, Axel? Oui. Non. Haz la pregunta también. Ils vont à l'hôtel. À l'hôtel. À l'hôtel. Non, ils vont chez des amis. Ils vont chez des amis. Ok. Noto que dices ils. Cuidado con la S. Ils vont chez des amis. Oui, pas. Merci. Emmanuel, la dernière. Los infantes van a Wisin. Ah, no. No. Léela bien la pregunta. Ok. Les infantes van aussi en Spain. En España. En España. No. Ils van. ¿Sería en Italia? Uh-huh. Ajá. No. Ils van en Italia. ¿Cómo? On autostop. Sin el cómo, porque no es, eso es para la pregunta, pero ya te la hice. Ok. Sí. Niños van también a España? No, ellos van a Italia. De right. Ils vont en Italie en autostop. Oh mon Dieu, ¿cómo van a mandar a sus hijos así? C'est pas possible. Ok, voici la réponse. También dijiste, Manuel, ils. Cuidado, ¿eh? Ils. Esas S's no suenan a menos que la siguiente palabra empiece con vocal. Ils vont. D'accord? Oui. Ok, les élèves, question de cette activité ou de cette page? Non? Bien compris? Oui, pas de question. Ok, bon, merci. Alors, on va voir le vocabulaire de transport. Entonces, vamos a pasar al vocabulario de transporte, pero... Pues como falta un minuto, yo voy a detener la sesión ya, ¿eh? La voy a cerrar y bueno, vuélvanse a meter ya, antes de que nos interrumpa. Alors, nos vemos en 10 segundos.